Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Siempre estamos muy conectados con estas imágenes hermosas del parque, el canal Parque Telemedellín, que ayer hablábamos precisamente de todas las bondades que nos ofrece la fauna y la flora, y nosotras tenemos la fortuna de presentar aquí junto con todos nuestros compañeros desde la producción, así que les damos la bienvenida a toda la gente que está en casita para que disfruten también de este espacio en Mi Parque, tu casa. Manu, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar nuevamente acá con ustedes, entrando a sus casas, entrando a esa pantalla, porque hacemos parte de su familia. La programación que tiene Telemedellín para ustedes es para que sigan compartiendo, y por supuesto Mi Parque Tu Casa es un programa de vida saludable, así que lo que queremos es transmitirle toda la información y toda la buena energía para que ustedes tengan un excelente día. Y hoy es miércoles 24 de junio de 2020 y hay el día del... Es el día del maquillador. Maquillador, felicitaciones por supuesto a nuestras maquilladoras, a Sarit, a Gladysita y a Carlita. Que son las mujeres que hacen todo lo posible para que nosotras estemos así siempre de bonitas. ¿Ah? Sí, un besito para ellas, hacen su trabajo con mucho cariño y la verdad es que las queremos muchísimo. Feliz día del maquillador para ellas y para todas las personas que lo están celebrando el día de hoy. Vamos a recordar nuestra línea telefónica, nuestra línea de WhatsApp, porque nos gusta que ustedes nos manden sus mensajes y compartir con ustedes. Así que nuestro WhatsApp 301-786-9174 para que nos dejen los mensajes, y el 268-6033 para que nos llamen y participen con los temas que tenemos hoy. Así es, 268-6033 es la línea telefónica para que usted aproveche los invitados que vamos a tener hoy. Y yo sé que a usted le gusta mucho y le toca el tema de las plantas, de las maticas, y hoy vamos a tener una persona que nos va a hablar de ese tema, así que si usted tiene muchas dudas o llegó la época, yo no sé por qué, cuando uno llega como a los 30, empieza como a sentir ese gustico por las planticas, no sé si es que los años lo van haciendo que uno coja como el amor por las plantas. Entonces si usted tiene mucha duda y vive solo y quisiera tener en su casa, pues bueno, ahí vamos a tener la experta que nos hable sobre ese tema. Claro que sí, como tenemos también esa sección del INDER, donde vamos a involucrar hoy la actividad física con nuestros hijos en casa, atentos, porque al final del programa vamos a hacer una rutina y vamos a aprender acerca de esto. Así es, y también vamos a hablar de Mindful Eating, alimentación consciente en español. Todos deberíamos de ser conscientes cuando comemos, pero lo que hacemos es que nos alimentamos o comemos en piloto automático. Uh-huh. Entonces, si nos estamos nutriendo como se debe hacer, si estamos comiendo correctamente, pues precisamente nos van a hablar de ese tema y qué significa esta nueva onda del Mindful Eating, alimentación consciente. Vamos a aprender hoy muchísimo en Mi Parque, Tu Casa. Iniciamos con esta frase maravillosa. Quiero que la veamos ahí en pantalla para que la gente la lea y la interiorice. Y ahí la tenemos. Ama a los demás como te gustaría que te amaran a ti. Recuerda de la calidad de tus relaciones con los demás depende en gran parte de tu felicidad. Así es. Uno creería que eso de pronto no es tan importante, y después de leer esta frase, cuando la estábamos mandando a graficar con Maribel, nuestra graficadora, que es una mujer hermosa que le mete toda la pasión a este programa, yo decía, tan importante es estar bien relacionado, y no simplemente porque esa persona te dé algún beneficio, sino que de ahí va a ser la calidad de tu felicidad también. Y sobre todo también amar a los demás como nos gustaría que nos amaran a nosotros. Esa, cuando hay empatía, yo creo que este mundo puede ser mucho mejor. Bueno, pues esa frase de reflexión, se las dejamos ahí, y con esa iniciamos nuestro programa de hoy. Así es, entonces hoy no vamos a empezar en este set de Mi Parque, Tu Casa, sino que nos vamos a trasladar porque nuestra invitada está allí. Vamos a plantar. Así es, ella es Marcela Noreña, ella es directora creativa de un emprendimiento, una marca de plantas de aquí de la ciudad, y me encanta saludarla. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias, Marcela. A mí cuando me dijeron vamos a plantar, yo dije, bueno, ¿qué hay que traer? Entonces me dijeron, pues guantes, tenemos un delantal por aquí, vamos a ponernos precisamente a aprender. Claro, porque es que Marcela llega, arranca y se va y nos deja a nosotras acá, y nosotras tenemos que seguir con el resto de los temas. Entonces, para no ensuciarnos, vamos a ponernos los guantecitos, el delantal, para estar lindas, limpia, además ponernos hermosas, en la actitud de vamos a plantar, además porque eso es una terapia, ¿cierto? Total, eso es una terapia, eso es una desconexión, eso es como una pausa activa. Eso, de verdad, que uno hacer un domingo de jardinería o así sea un momentico de jardinería en la casa, lo desconecta uno y lo deja como en otro mood totalmente diferente. Bueno, hablamos de plantas purificadoras en el hogar, Marce.
Cuéntanos un poquito acerca de eso. Realmente tenemos el concepto de que las plantas precisamente nos ayudan a purificar el ambiente. Uh-huh. Pero tú tienes esto en Habibi, que ahorita me decías, ay, lo pronunciaste bien. Sí. Habibi. Hablemos un poquito de las plantas purificadoras. Listo, bueno, ¿qué pasa? Todas las plantas en teoría son purificadoras. ¿Por qué? Porque ellas toman el dióxido de carbono y pues con la luz del sol hacen la fotosíntesis, lo que nos enseñaron en el colegio, y producen oxígeno. Entonces ellas todo el tiempo nos están dando oxígeno y nos están limpiando el ambiente. Pero ¿qué pasa? Hay unas plantas que van más allá. Por ejemplo, estas plantas que tenemos aquí. Este, sí. Por ejemplo, es una planta que se llama una hoja rota. Esta otra planta... Hoja ruta. Rota. Rota. Rota por los rotos. Sí, sí, sí. ¿Y esta? Y esta es una planta que se llama un syngonium. No sé si de pronto conocen el Miami. Sí, claro. Sí. Popular, de la mamá. La lengua suegra. Sí. Bueno, hay muchas plantas que son como de nuestro día a día, por así decirlo, que además de darnos oxígeno y de llenar pues, nuestros espacios de vida, además ellas van un pasito más allá y limpian ciertos agentes tóxicos que tenemos presentes en el ambiente todo el tiempo y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando limpiamos la casa con productos pues que con detergentes, inevitablemente tienen químicos. Sí, claro. Entonces todos esos productos, una vez tú limpias la casa, ellos se quedan desprendiendo ciertos químicos al ambiente por un periodo de tiempo. O por ejemplo, tú estás estrenando casa. La casa está recién pintada, por ejemplo, un mueble nuevo está recién barnizado. Entonces hay muchos objetos con los que interactuamos en el día a día que no nos damos cuenta, pero ellos están desprendiendo cosas que se llaman bencenos, silenos, toluenos. Y todo esto no es que nos vaya a matar. Pero, por ejemplo, cuando uno empieza a desarrollar alergias o empiezas a tener ahí como asma, pero que no es muy... O sea, no son cosas que son gravísimas, pero que poquito a poquito nos están haciendo mal. Claro. Entonces, estas plantas se encargan de absorber todos estos químicos. Digamos, hay una que se llama la glonema, que es tan potente que ayuda a absorber el humo del cigarrillo, por ejemplo. O sea, que si es una persona que fuma y fuma en su casa, debería tener varias, ¿cómo se llaman? Plantas purificadoras, y esta es una aglonema. Aglonema. Ahí está el dato, pues, para que ustedes, si usted fuma, sería una buena opción para que le ayude a purificar el aire de su casa. Entonces, aquí tenemos hojas rotas. Hoja rota. Muy bien. Y syngonium. Listo. Entonces, lo que ella nos va a enseñar es... Esa palabra difícil a mí, ¿cómo se llama? Syngonium. Syngonium. Entonces... También le dicen careburro, porque careburro. Parece como un burrito. Va a quedar con careburro, que es como más fácil. Listo, muy bien. Entonces, llego a un vivero, llego y compro, porque llegó el momento en que dije, necesito plantas en mi casa, necesito plantas en mi hogar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que observar y qué es lo que me entregan la matica así y yo ya la quiero trasplantar porque quiero una matera súper bonita? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que estar pendiente? Entonces, lo primero que deben hacer es saber dónde la van a ubicar, pues porque digamos, uno dice listo, plantas para la casa, pero la casa tiene muchos espacios, la casa tiene espacios que son más oscuros, hay otros más ventilados, uh-huh. Hay otros que les da el sol directo, o sea, uno tiene que saber que en la casa hay muchos tipos de ambientes, muchos tipos de luz, muchos tipos de corrientes de aire. Entonces lo primero es saber, yo la voy a poner en un lugar que es más bien como oscurito, digamos, es como un rincón, por favor nunca las metan en el baño así oscuro, donde nunca van a recibir una gota de luz, porque las plantas, como les dije, necesitan luz para hacer la fotosíntesis. Igual también donde las compremos nos darán una indicación si es una planta que requiera luz directa, si aguanta estar dentro de casa o de pronto hay que estarla sacando al balcón. Exacto, lo primero es saber dónde la van a poner, o si no saben dónde la van a poner, pregunten, vení, esta hoja rota, ¿qué cuidados debe tener? Uh-huh. Eso es lo más importante, porque a mí mucha gente me dice, es que a mí se me muere todo. No, lo más importante es saber si la tienes que regar una o tres veces a la semana. Listo. Y si necesita sol o no. Entonces, bien, listo. Vamos a plantar. Eso, entonces vamos a hacerlo. Ya recibí mi hoja rota, por ejemplo. Listo. Y la descubrí que pues no la quiero tener acá, sino que tengo una matera hermosa o compré una matera hermosa, entonces la voy a trasplantar. Listo, entonces, ¿la trasplanto o necesito la tierra, la bonito, o eso es después? No, entonces vamos, la tierra es como para ver si vamos necesitando. Listo. Si vamos a poner una capa encima, si digamos la matera de la que la vamos a pasar es mucho más chiquita, entonces claramente vamos a necesitar más tierra. Y por ejemplo, en este caso, aquí vamos a necesitar un poco más de tierra. Exactamente. Listo, entonces les voy a mostrar con estas, yo por aquí voy a sembrar un terrario con suculentas,
que les voy a dar un dato. La gente piensa que uno no puede tener plantas en el cuarto y eso es un error grandísimo, porque ¿qué pasa? Ellas por la noche lo que hacen es que producen CO2 igual que el marido, el hijo, el perro. Entonces no es que una planta nos vaya a matar. No, ni riesgos. Entonces no se preocupen. Y las suculentas tienen un metabolismo diferente y lo que pasa es que ellas liberan oxígeno durante la noche. O sea que las suculentas son ideales para el dormitorio. Ideales. Eso sí, necesitan mucho sol. No. Entonces, hay que sacarlas o dejarlas en la habitación que exacto, le dé la ventanita. Un lugar donde le dé buen sol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero cuando uno tiene la matera es que la necesita como estripar. Sí. Ah, esta. Para soltar las raíces. Si ella nos va a enseñar con esas, listo. Exacto. Y entonces ya, una vez la tengamos sueltica, empezamos a jalar hacia afuera. Desde la raíz. Suele salir casi que entera. Sí, lo normal, si ya está pues como en momento de trasplantar, lo normal es que ya salga como entera. Ah, mira que sí. Ah, ok, y yo no he podido. Estás teniendo dificultades. Sí. ¿Qué tal si me ayudas? Claro que sí. Entonces, a veces hay que estripar mucho más duro para soltar, porque digamos esta lleva mucho más tiempo ahí adentro. Y se pega por la raíz. Exactamente. Aquí ya la tengo. Entonces, ¿qué pasa? Esta raíz está como un poco grande para este espacio. Entonces lo que vamos a hacer es, allí la puedes soltar un poquito. Listo. A mí sí me cupo aquí. Te cupo perfecto. Entonces, ajá, ¿tú qué vas a hacer? Vas a poner una capita de tierra en el fondo primero. Ay, en el fondo para primero. Que la planta no quede muy enterrada. Ah, muy ¿qué bien. ¿Qué queremos? Ah, sí. Que si la planta está sembrada hasta acá, no queremos ni bajarle mucho la tierra porque le vamos a exponer la raíz, pero tampoco la queremos sembrar hasta acá porque lo que va a pasar es que se va a pudrir. Listo. Entonces tenemos que tener en cuenta como hasta dónde estaba ella sembrada y tratar de mantener como ese nivel de tierra. Muy bien. No importa que se le vayan un poquito de raíz. No, no pasa nada. Listo. Pues además que las que se van son las más chiquitas y ella necesita son las más grandes, que son las más fuertes. Listo. Más ya o menos, en Marce, te pregunto, ¿sería esta la cantidad? Tú vas tanteando como que mires que quede como así, un buen como nivel. Eso. Más o menos de la matera. Y ahí ya la voy metiendo. Esto ahí sí resulta una terapia. Eso es toda una terapia. Esta tierra que yo estoy echando acá, ¿tiene alguna preparación especial, algún abono? Mira, ¿dónde la conseguimos? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de sustratos. Hay como varias preparaciones, hay unos que son más aireados para que el agua pueda pues como filtrarse mucho más rápido. También depende del tipo de planta. Si es una planta que le gusta mucho la humedad, entonces lo que vas a querer es una preparación que retenga agua para que no la tengas que regar tan seguido. Pero por ejemplo, digamos, si son suculentas o cactus, lo que pasa con ellas es que a ellas les gusta tener agua, absorberla, y por eso es que ellas son gorditas, pero ya no les gusta quedarse estancadas en un charco de agua porque se van a empezar a podrir. Eso, qué bueno que mencionas el cactus, porque a veces resulta ser una planta fácil de cuidar en el sentido de que no hay que echarle mucha agua, pero a veces pasa el tiempo y uno dice en qué momento hay que echarle agua, cada cuánto, para que no se vaya. Además, porque uno identifica que esas están verdecitas bonitas, pero el cactus uno no sabe cuándo se empieza a poner como feíto. Sí, cada cuánto hay que echarle entonces al cactus. La verdad, los cactus son supremamente agradecidos en el sentido de que hay que echarles poca agua. Como ellos guardan, lo que les dije, ellos, los cactus y las suculentas son de la misma familia, entonces ellos guardan agua en sus hojas, en su tallo o en sus raíces. Todo depende pues del tipo de cactus o de suculenta que sea. Entonces yo los debo regar y yo debo revisar no solo que esta tierra de acá encima ya se haya secado, sino que la parte de abajo también esté pues ya seca en todas las plantas antes de volver a regar. Para esto, ¿qué les sugiero? Por ejemplo, un palito como los de sushi. Sí. Y uno lo entierra por el bordecito de la matera, o sea, no lo vayan a meter aquí porque le van a dañar la raíz, sino que lo meten por el bordecito, lo sacan y es literalmente como haciendo una torta. Si sale húmedo, todavía no es hora de regar. Ay, qué bueno. Si sale seco, qué buen ya tío. Qué buena recomendación. Sí, muy porque bien. Muchas veces uno no sabe, o sea, esto ya se secó, pero puede que esto acá esté emparamado. Entonces hay que estar muy, muy, muy pendientes de cómo está la tierra en la parte de abajo para poder seguir regando. Listo. Entonces, aquí yo ya tengo la no, mía. Te quedó perfecta. Lista, quedó súper bonita, ¿cierto? Te quedó espectacular. Pero entonces ahí es cuando va el tema de el cuidado. Ahí es cuando ya empieza que cómo debemos cuidarlas y más esas plantas purificadoras. Entonces dice limpiar sus hojas al menos 2 veces al mes.
Segundo, ubicarlas en un lugar con muy buena luz natural sin el sol directo. Tercero, podar las hojas secas con unas tijeras limpias. Entonces, ahí es cuando llega el verdadero cuidado, porque esto es terapia y bonito, pero que lo otro también se vuelva terapia y que nos puedan conservarlas así tan bonitas cuando las entregan. Entonces, yo puedo... ¿O cómo las cuido? Mejor contame cómo las cuido. Eso, perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les digo yo que hay que limpiarle las hojas mínimo dos veces por mes? Porque ellas, pues nosotros vivimos en una ciudad que la verdad hay mucho polvo, hay contaminación, entonces a ellas se les empieza a depositar todo este polvo en la superficie de sus hojas y esto a veces les impide realizar la labor de la fotosíntesis pues como se debe. Y darnos el oxígeno. Exactamente. Entonces mientras más limpias tengamos nuestras plantas, mayores beneficios vamos a tener de ellas. Entonces, ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un trapito limpio y vamos a tomar un poco de agua. Entonces, lo que voy a hacer es que las voy a rociar con agua. ¿Eso no las quema? No, para nada. Listo. O sea, el problema es... Además que es cada dos meses, según lo estabas diciendo. Además es agua, pues. Y es agua. Listo. Y no la vas a poner al sol. Pero no quiero que despidamos esta entrevista, Marce, sin que nos des precisamente la indicación, porque nos dijiste antes de entrar al aire que no es precisamente ese atomizador el adecuado para regar las matas. Este atomizador es perfecto cuando yo les voy a limpiar las hojas o cuando yo las voy, por ejemplo, como a dar una refrescadita, pero si yo me... Pues si yo hago esto, yo lo que voy a hacer es que yo voy a mojar muy bien la parte de acá de la tierra, pero la parte de abajo, ¿qué va a pasar? O sea, yo voy a tener que vaciar todo este atomizador. Ahí tenemos el agua para que nos enseñes cómo se debe hacer. Y también, entonces, es importante, nos muestras, por favor, cómo se debe hacer. Si quieres, porfa, me pasas el otro y yo le paso esto. Y digamos, por ejemplo, que yo ya regué la mía para Para que la riegues. Pero es que es para ponerla aquí para que se vea bonita. Ah, vas a vestirla. Exacto, lo que quieres vestirla, digamos que ya la regué, ya se escurrió la mata, y entonces luego la ponemos aquí. Esta es una alternativa. Esa es una matera que es para cubrir las materas que tenemos en la casa que no son tan bonitas. Señoritas, esperen un momentico que tenemos llamada a esta hora de María Parra desde el norte del Valle de Aburrá, desde el municipio de Bello. María, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi parque, tu casa. Ah, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Feliz de verlas. Ay, qué linda. El programa. Gracias, bello. María. ¿Te gustan las plantas? Me encantan y, por ejemplo, yo tengo un Miami y mi pregunta a la chica es que yo siempre limpio las hojitas con la cáscara de plátano maduro. Ok, ese es un tip. No es ideal para limpiarlo siempre, pero lo que te aconsejo es que primero le hagas así con el atomizador, como les mostré, limpies y quites todo el polvo, y lo que hace la cáscara es, ustedes pelan el banano y la parte de adentro se la pasan por encima de la planta cuando ya esté limpia y quedan brillantes, espectaculares. O sea, nada de brilla hojas que compré en yo no sé dónde, no. La cáscara del banano es espectacular. Yo no había escuchado eso, María, estamos aprendiendo. Muchas gracias por eso, por la llamada. Redes sociales, porque este tema es muy extenso y esperamos volverte a tener acá para que nos des más información sobre las plantas, además porque vean que la mía quedó hermosa y vean cómo Sandra vistió la de ella. Yo la vestí. Entonces, redes sociales y rápido, ¿qué no hacer? O sea, nunca en la vida hagan esto con sus plantas. Ok, perfecto. Las redes sociales nos encuentran en Instagram como Habibi Suculentas Plantitas. Por favor, investiguen muy bien cuáles son los cuidados que necesita su planta. Por ejemplo, estas nunca las saquen al sol que se les van a quemar. Listo. ¿Y qué otra cosa? ¿No hacerlo con el spray? Nunca rieguen con atomizador, sino que de verdad asegúrense de que la planta sí está recibiendo el agua necesaria. Correcto. Hasta el fondo de la raíz. Así como lo está haciendo Manu. Así, haciendo un desastre, no importa. Y después la limpian, pero sí, ella necesita que el agua llegue verdaderamente hasta el fondo de la raíz. Es lo más importante. Listo. Y eso es lo más importante, lo que está haciendo Manu, que nos metamos con las plantas, que las cuidemos, que de verdad disfrutemos esta terapia que nos ofrece hoy Marcela. Gracias por estar con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Siempre bienvenida. Hagamos una cosa. Sí, justo dime. Porque no tira el siguiente video y yo me quedo con Marcela para que me siga diciendo cómo no hacer este desastre. Muy bien, vamos a hacerlo así. Vamos ahora a hacerles una invitación, es a que vean este video que nos ha preparado María Teresa Vélez. Ella es coach de transformación y nos invita a aceptar y a practicar la resiliencia. Lo vemos.
Hola amigos de Telemedellín, queremos decirte con este mensaje que eres muy importante para nosotros. Por eso deseamos llegar allí a tu hogar o al lugar en el que te encuentres para darte un mensaje de amor y esperanza. Para decirte, tranquilo, esto también pasará. Para invitarte a que vivas este momento con muchísima resiliencia. Resiliencia para sobreponerte a la adversidad que hoy te está correspondiendo vivir. No te resistas a aceptar que no puedes cambiar la situación. Acepta que puedes cambiar lo que tú puedes controlar. El mundo exterior no podemos controlarlo. No podemos controlar la pandemia. No podemos controlar los efectos económicos que esto sin duda va a traer. Pero tú sí puedes controlar la manera como lo vivas. Por eso el llamado es a que no te resistas a aceptar, porque a lo que te resistes, persiste. Llénate de amor y de armonía para que tanto tu convivencia como la convivencia de quienes hacen parte de tu entorno sea desde el amor y la armonía. Ya sabes, a lo que te resistes, persiste. Resiliencia y amor para vivir este momento. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Con más de Mi Parque, Tu Casa, y es momento de hablar del colágeno hidrolizado. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Entonces, para eso está aquí Giovanni Delgado, donde nos va a explicar qué es lo que tiene en la mano y por qué tiene tantos beneficios. Manuela, muy buenos días. Claro que sí, vamos a hablar de colágeno hidrolizado, no sin antes destacar un aspecto muy importante, Manuela, y es que anteriormente creíamos que el colágeno era un elemento que servía para asuntos de estética y belleza, para el cuidado de la piel, uñas y cabello, y hasta ahí nomás. Pero resulta que la presencia de colágeno en nuestro organismo es tan abundante y desempeña un papel tan importante que va más allá de esos criterios de estética y belleza y sirve para el funcionamiento de nuestras articulaciones, de nuestros músculos, de nuestro sistema sanguíneo, de nuestro sistema musculatorio, está al interior de nuestros ojos y en un montón de tejidos más de nuestro organismo. Y recalcar algo muy importante, Manuela, y es que con el paso del tiempo, el paso de los años, suceden muchos eventos. Uno de ellos que no es, digamos, como tan agradable, y es que a partir de los 25 años la presencia del colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir gradualmente y empieza a acelerarse con el paso de los tiempos. ¿Qué empezamos a sentir a partir de los 25 años? No únicamente no lucimos bien, nuestro aspecto no es el que deseamos, sino que no empezamos a sentirnos bien. Dolores en las articulaciones, cuando nos levantamos, cuando caminamos, subimos una escalera, dolores en nuestros músculos, nos fatigamos con facilidad por la falta de salud y firmeza de nuestros músculos, molestias en nuestro sistema circulatorio, problemas visuales y un montón más de problemas que son propios de esa desaceleración y de esa pérdida de colágeno en nuestro organismo. Por eso es muy importante que a partir de los 25 años haya presencia de una rica dieta de colágeno en nuestro organismo. Bueno, ¿y cómo me tomo ese producto? Entonces, uno dice, listo, estoy bien en polvito, pero ¿con qué lo debo mezclar? ¿A qué hora del día debo tomarlo? Manuela, efectivamente viene en polvo, lo podemos mezclar con el líquido de nuestra preferencia. Este es un sabor a vainilla, puede ser en un vaso con agua, con un jugo de nuestra preferencia. O sea, yo puedo hacer leche con banano y... Perfectamente. Y con ese sabor a vainilla queda perfecto. Perfectamente, aparte del una sola cucharadita que vamos a encontrar en una cucharada, en un vaso con agua, con lo que deseemos en el día, un montón de nutrientes, además de que es un colágeno hidrolizado, que siempre recalcamos que hay una diferencia entre el colágeno de la canasta familiar, que es una molécula muy pesada, y al ser hidrolizado, la absorción o la eficiencia del organismo para llevar los tejidos que lo necesitan es mucho mejor. Entonces, primer factor, que sea hidrolizado. Y vamos a encontrar un vaso de colágeno, de nuestro colágeno, un montón de nutrientes, como lo decía, vitamina C, zinc, es una fuente de hierro y de calcio, vamos a encontrar complejo B, B1, B2, B3, B6, B9, B12, vamos a encontrar aceites omega, es decir, que vamos a encontrar en un vaso de colágeno, de nuestro colágeno, un montón de bienestar y de salud, no es únicamente belleza. Y eso no se encuentra en todos los colágenos, que la gente no crea que el colágeno cuando uno lo compra viene con todos estos componentes, no, solamente este colágeno viene con estas propiedades. Correcto, Manuel, ese es un plus diferenciador, además del precio que en un momento se los vamos a decir con la promoción especial, y es que un colágeno en el mercado es simplemente un colágeno y vendrá con uno que otro nutriente. Nuestro colágeno tiene más de 11 nutrientes, como se los venía diciendo, hidrolizado, biotina, calcio, hierro, zinc, un montón de elementos muy importantes para la salud. Bueno, ¿y cuál es el regalo? ¿Cuál es la promoción?
¿qué estabas diciendo? Manuela, para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa y de Telemedellín, las primeras 23 llamadas, recordemos algo, Manuela, y es que esta es la recta final de la promoción, ¿sí? Solamente por esta semana, van a tener la posibilidad de llevar no solo un tarro de colágeno hidrolizado, sino dos tarros de colágeno hidrolizado por 59.900, un precio muy por debajo del colágeno del mercado, así que anímense a llamar, últimos días de la promoción, al 609-0110 y al 310-513-4100, WhatsApp o llamadas perdidas las devolvemos, 609-0110 y 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido por el precio de uno, domicilio gratis, Manuela, lo llevamos hasta la puerta de la casa, desde Niquía hasta La Estrella, y un pequeño recargo para hacer envíos a nivel nacional, así que no dejen pasar la promoción, recuerden que son los últimos días. Muy bien, hasta el viernes es el último día que creo que vamos a estar acá, así que por favor, para que aprovechen la promoción. Giovanni, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí queda pues la invitación y seguimos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, hablábamos de plantas purificadoras en el hogar y la gente muy conectada a través de redes. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestra compañera Carolina Jiménez, que ella está en redes y siempre nos está nutriendo aquí a través de nuestro número de WhatsApp, que lo recuerdo también para la gente que nos quiera dejar sus mensajes, 301-786-9174. Mira, Manu, por aquí nos saludan, tenemos mensajitos. Luz Lopera nos dice buenos días para todos, también nos saluda Laura Maglendo, nos dice buenos días Telemedellín, me encantan los contenidos. Matías Prats también está conectado. Cecilia Gómez Correa dice, acá estoy en Telemedellín, encantada con este lugar. Qué rico, nosotros también. Qué bueno tenerlos conectados. Recuerden, 268-6033 en la línea telefónica. Pero qué tal si empezamos a hablar de alimentación consciente. Me encanta. De lo que se llama y se conoce ahora como Mindful Eating. Entonces, para eso, le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada. Ella es Ana Isabel Estrada, coach en cambios de hábitos. Ana, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenida. Bien, te puedes sentar, te puedes ya retirar. Gracias. El tapabocas. Ella trae ahí su... Vamos a ver qué nos trae. Una invitación. Ana Isa, ¿cierto? Sí. Qué rico tenerte con nosotros. Yo hoy, también, sobre todo para hablar de esa alimentación consciente. ¿Qué tan conscientes somos a la hora de comer? Creo que muy poquito, porque nacemos como muy conectados con nuestro interior, pero vamos perdiendo como esa conciencia de alguna manera innata en nosotros por un montón de circunstancias que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida, que nos van llevando como a desconectarnos de nuestra propia biología, por eso no comemos tan conscientemente. Sí. Bueno. Nos quedamos las dos pensando. No, me quedé pensando porque es que el tema de que cuando uno nace, entonces uno viene súper limpio, súper bien preparado, pero entonces llega la educación, llega ese papá, esa mamá, ese abuelito o ese cuidador donde nos dice, es que te lo tienes que comer todo y hasta que usted no se acabe, usted ahí no se puede parar. Entonces, sí empieza a haber una transformación desde el momento de la educación, donde no lo están haciendo mal porque así nos educaron a todos, pero es momento de que podamos ser conscientes de esta nueva realidad. Así es, cuando nacemos, la recomendación, digamos, de los pediatras es como deje que el niño coma libre demanda. Entonces las mamás pues les dan como su alimento, pues digamos bajo esa instrucción. Pero vamos creciendo y ya los papás quieren que nos lo comamos todo, que la comida no se bota, que el plato debe quedar limpio. Y eso hace que empecemos a desconectarnos, porque normalmente cuando estamos pequeños vemos mucho en los niños, mami, tengo hambre, y la mamá les proporciona algo de alimento. O es la hora del almuerzo, de la comida. Eso sí, mi hijo se lo come todo. Exacto. Entonces yo te quería preguntar ahí, Ana Isa, ¿qué debemos hacer? O sea, hay que comer cuando realmente se tiene hambre. No, o sea, no es, porque decimos, hay que desayunar, almorzar y comer. Son las tres comidas del día básicas. Incluso hay otras dos en medio, en la media mañana y como la merienda en la tarde. Y parece que hacemos unas rutinas para que eso sea así. Realmente entonces se debe comer es cuando se tiene hambre. Sí, lo que pasa es que ya estamos como tan acostumbrados a ese ritmo de en la mañana desayunamos, al mediodía hacemos el almuerzo y en la noche comemos, que el cuerpo se
se va como acostumbrando a esas dinámicas, entonces es muy posible que coincida como los momentos de hambre con esos tres puntos del día. Pero no necesariamente tenemos que comer 5 veces al día, que es también algo que yo pienso que es un mito que nos han dicho, digamos, últimamente, y es coma frecuentemente para que usted tenga su organismo acelerado. Sí, el ¿para qué lo quiero tener acelerado? Yo pensaría que también es importante darle al metabolismo como momentos de descanso para que pueda también hacer su actividad depurativa. No solo es comer y comer para que el mecanismo ande el metabolismo todo el tiempo, sino dele también una pausa. También mira, necesita mira descansar. Qué tan importante eso, pero permítanme 2 segundos porque tenemos una llamada desde Pereira, Esperanza. Hola, ¿cómo estás? Qué rico recibir tu llamada. Ah, hola, bien, gracias a Dios. Muy feliz, muy contenta y siempre seguidora de su programa. Y me encanta hacer Medellín. Ay, tan linda, Esperanza está muy bien acompañada. Ah, no, los perritos también están felices. Bueno, Esperanza, ¿quieres dar algún saludo especial en nuestro programa? ¿Alguien en particular? Así, a mis hijas adoradas. Lina María y María Paulina. Que las amo, las adoro. La luz de mi vida. Qué linda. Bonita, mamá. Muchas gracias, Esperanza, por llamarnos y por seguir conectado con Mi Parque, Tu Casa, con Telemedellín. Gracias por estar ahí. Saludos también a los perritos que la estaban acompañando, que son esos fieles acompañantes que siempre tenemos, estos peludos. Mira lo importante que estaba hablando de ella. Pero entonces, una pregunta. En Mindful Eating viene también del mindfulness. Sí, exacto. Es como un pedacito del mindfulness. El mindfulness es una corriente que nos invita como a tener conciencia plena en todo lo que desarrollamos. Bueno, pues vamos a ampliar un poquito ese concepto para la gente que está en casita y no sabe bien qué es lo del mindfulness en esta nota. Lo vemos. El mindfulness se deriva de la filosofía budista. Si lo traducimos al español, es la capacidad humana de poder vivir en el presente y de recordarnos estar en él. Esta filosofía permite observar y recordar a dónde estamos yendo mientras caminamos. Así en el trayecto los pensamientos nos hagan viajar al pasado o al futuro. El mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo. Las prácticas del mindfulness ayudan a tomar conciencia de la realidad y esto permite trabajar conscientemente en la enfermedad, dolor, reducir el estrés y otros desafíos. Vivir aquí y ahora nos ayuda a recuperar el equilibrio interno. Vivir aquí y ahora, y yo creo que esto del mindful eating ¿sí? Tiene mucho que ver con esto. Y yo quiero que nos cuentes un poquito, Ana Sofi, el tema, Ana Isabel, los beneficios que esto tiene. El mindful eating nos ayuda mucho a conectarnos como con nuestra biología que venía tan perfecta al momento de nacer. Y nos ayuda mucho también al autoconocimiento. ¿Por qué? Porque me permite y me invita a observarme quién soy yo, cómo actúo, cómo me comporto antes, durante y después de comer. ¿Cuáles son esos sentimientos, emociones, pensamientos, creencias que están presentes conmigo? No solo en el acto de comer, sino antes también. ¿Cómo elijo mis alimentos? ¿Qué actitud tengo cuando voy al mercado? ¿Cómo elaboro mi lista de mercado? Entonces, ¿cómo elijo mis alimentos? ¿Cómo los preparo? O si simplemente estoy comiendo todo el tiempo comida que está preparada por otra persona. Entonces, eso también es supremamente importante. Anaísa, antes de ir a la práctica, ¿todos podemos hacer esta práctica? ¿Es para todos o solamente para cierto tipo de personas? Y también ligo la pregunta con, creo que sería una práctica muy buena para esas personas que de pronto están teniendo sobrepeso o anorexia. Entonces, se vuelven más conscientes de disfrutar lo que comemos y lo que nos está alimentando. Correcto. Como es una práctica que nos invita mucho al autoconocimiento, también nos lleva entonces a saber por qué tenemos esas conductas alimentarias que nos llevan al sobrepeso o que nos llevan a la anorexia o a desórdenes alimenticios. Entonces, si nos alineamos con lo que les decía ahorita de cómo somos y cómo nos comportamos antes, durante y después de comer, también podemos hacer como una pausa. Antes, cuando hay algo que nos lleva como a quiero comer, puedo hacer una pausa y preguntarme por qué me lo quiero comer, o sea, realmente tengo hambre fisiológica, realmente mi cuerpo necesita nutrientes, ¿hace cuánto tiempo comí? Entonces ahí vendrá como una respuesta, no es que me siento ansioso o
necesito como el afán de pertenecer a un grupo, entonces estoy en una comida familiar o social y me sirven la comida y yo con ese afán de pertenecer me lo como. Ajá. Entonces, si somos muy conscientes de realmente cuáles son los motivos que nos llevan a comer, podemos hacer un alto y decir, ¿me lo como o no me lo como? Si después de ese análisis decido comérmelo, por lo menos ya lo hago con conciencia y eso nos va a ayudar mucho a sanar esos desórdenes alimenticios. Muy bien, Anaísa, tú desde que llegaste trajiste un cuenco con algo. Son arándanos, sí. Vamos a ver qué fue lo que trajiste, porque vamos a hacer una práctica precisamente frente a lo que estás diciendo. Sí, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos? Manos a la obra. Entonces, aquí tengo pues unos arándanos, es realmente un alimento pues muy sencillo que nos va a servir pues para el ejercicio perfectamente. Entonces, la invitación es a que saquen uno. Sí. Y simplemente se lo coman como normalmente se comerían cualquier alimento. Listo, arándanos, arándanos a comer. Cómanselo normal, como si estuvieran en su casa o en una reunión, picando pues los pasanticos. Uh-huh. Y me cuentan qué sintieron. Pues estaba rico. Yo estaba rico. En la mitad quise más. O sea, no había terminado de comer y ya dije como que quiero coger otro. Ajá. Bueno, entonces vamos a coger otro. Pero esta vez todavía no se lo coman. ¿Me esperan? Okay. Yo me adelanté. Coge otro. Cojo otro y me aguanto. Listo. Entonces, en este momento las voy a invitar a que con el arándano ahí piensen quién lo cultivó. ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el proceso que pasó para llegar hasta este punto donde está? Uh-huh. Ahora lo pueden introducir a su boca. No se lo coman todavía, ténganlo ahí. Sientan la textura, sientan el sabor. Si logran percibir todavía algún aroma de ese arándano, degústenlo, muérdanlo lentamente. Sientan cómo sale ese saborcito como acidito, dulcecito, uh-huh. Cómo se activan las papilas gustativas, cómo se llena de sabor toda la boca y lentamente, ya pues cuando estén listas lo pueden tragar. Uh-huh. Y cuéntenme cómo fue su experiencia. Claro, cuando uno está más consciente, uno empieza a identificar todo lo que ella empezó a describir del dulce, del amargo, de la textura. De este alimento. Las entonces, características del sí. alimento. De hecho, cuando nos diste la segunda prueba, yo lo hice de manera inconsciente. Me lo metí a la boca. Vamos a comer aquí arándanos. Pero vean lo que eso es lo que hacemos todo el día. Así es. Todo el día con el desayuno, el almuerzo y la comida es hay que desayunar, así. Hay que almorzar. Pero entonces no somos conscientes que el arroz sabe arroz, que la ensalada sabe ensalada, porque revolvemos todo y no empezamos a disfrutar y identificar eso. Yo creo que es sumamente importante y yo creo que ahí está el mensaje y ese consejo y esa recomendación Total. Final, Anaísa, para que ya despidamos este bloque y esta entrevista. Sí, correcto. Entonces la invitación es a que en el momento de comer realmente comamos, disfrutemos el plato que tenemos allí, pensemos de quién lo preparó, quién lo cultivó, que realmente sea nutriente para no solo para nuestro cuerpo, sino para nuestra alma también, que sintamos amor a través de los alimentos, que nos conectemos con nuestra biología. Uh-huh. Y un tipcito que les quería dejar es que sobre todo, y lo apliquen bastante cuando estén comiendo un postre. Muchas veces pensamos que el postre es el enemigo. Entonces nos vamos y nos lo comemos rapidito, como para que nadie nos vea, como esto si pasa rápido, no pasó. Exacto. No, uh-huh. La invitación es, si se van a dar el gusto con ese postre, sí, degústenlo, claro. Saboreenlo. Y a lo mejor al tercer bocado van a decir, ya satisfice el placer que necesitaba y puedo parar. Bueno, pues agradecerle a Anaísa por toda esa recomendación que nos hace acerca de la alimentación consciente. Vamos a disfrutar más la comida. Ahora estábamos hablando de unos arándanos, pero que sea en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, cada bocado que nos llevemos a la boca, disfrutarlo y hacerlo muy consciente. Gracias por estar con nosotros. A sus ustedes. Redes sociales. Anaísa-E. Muy bien. Y nos vamos ahora con un gráfico, Manu, donde precisamente vamos a conocer acerca de esa alimentación consciente. Lo vemos en pantalla. Así es. Observa. ¿Quién eres y cómo te comportas antes y durante y después de comer? Segundo, mientras comes... Come. Exacto. Me encanta. Mientras comes, come. Y el tercero, come despacio y percibe olores, texturas y sabores. Dejemos de comer en piloto automático y empecemos a disfrutar esa coquita que nos hace la mamá con mucho amor o esa preparación que usted hace y que usted dice, qué rico lo que me quedó, entonces que también lo disfrute el momento de sentarse a comerlo. Y yo creo que si lo hacemos de esa manera, vamos a terminar más satisfechos.
desechos, vamos a sentir que nos estamos alimentando mejor. Y finalmente, sobre todo lo que nos decía al final Anaísa, del tema del postre, disfrutemos también ese postre porque también nos lo merecemos. Y yo creo que en esa medida, si lo hacemos con agrado, pues igual ni nos engorda. Muy bien, ahí está. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más contenidos acá de Mi Parque, Tu Casa, porque vamos a hacer actividad física y la relación que tiene con nuestros hijos cuando estamos en casa. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y hoy estamos disfrutando muchísimo este programa de Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno, se nos va el tiempo volando. ¿Sí o no? Y la gente muy conectada en redes. Liliana Astrid Holguín nos dice buenos días desde Medellín, Colombia. Ella está en el barrio Francisco Antonio Sea. Un besito para ella. En nuestro WhatsApp también tenemos un mensaje. Nos dicen muchas felicidades. Programa espectacular, muy educativo. Y se ve que lo ha disfrutado mucho este televidente. Muchas gracias. No, es que mejor en las plantas. Hay una persona que nos escribe desde San Jerónimo. Dice Adrián. Adriana González, buenos días desde Telemedellín, desde San Jerónimo. Pues a toda la gente que se está conectando, que nos está escribiendo, muchas gracias. Así es, recuerden la línea telefónica para que ustedes la escriban ahí. Mañana de pronto se le interesa el tema y dice, ay, en ese papelito que yo lo puse en la nevera está el teléfono de Mi Parque, Tu Casa, 268-6033. Pero es momento de hacer actividad física y como sabemos a ustedes les encanta que nosotros tengamos acá a los profesores del INDER. Entonces por eso saludamos a esta hora a Cindy Estrada Sánchez, profesora del INDER. Cindy, bienvenida aquí a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, feliz de tenerte acá. Entonces, el tema central es cómo vinculamos a nuestros chiquitos, a nuestros hijos y hasta el adolescente en que hagan actividad física, porque debe ser un plan en familia y desde ahí los empezamos a educar para que ya en su futuro o ya en su crecimiento sigan con este hábito. Claro que sí. Lo más importante es que los padres o los cuidadores que tienen a los hijos y los adolescentes en casa sean el ejemplo para realizar la actividad física, ¿cierto? Porque muchos padres están al frente del celular, del televisor y eso es lo que ven nuestros hijos. No, vamos a ser el ejemplo para que ellos también vean la práctica de la actividad física, que es algo sumamente importante para la salud. Hablemos un poquito de esos beneficios que tiene la actividad física en nuestros hijos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la memoria. No sé si nos puedes ampliar un poquito el tema. Claro que sí, demasiados beneficios. Mejora, por ejemplo, el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque mejora la concentración, la memoria y el comportamiento. Además, si se practica la actividad física en familia, también se puede fortalecer ese vínculo entre padre e hijo, madre e hijo. ¿Por qué? Porque hay más confianza entre ellos, hay más respeto y la autoestima también se eleva bastante. Cindy, ¿podríamos realizar algunos ejercicios como demuestra que uno diga, vea, usted en casa puede disfrutar ese plan de esta manera y lo puede hacer con su hijo, además que lo puede convertir en un juego para que ellos no vean que es que hay que hacer ejercicio, entonces, ay no mami, yo prefiero ir a jugar, entonces no, a jugar con el, ¿cómo se le dice a esto? Con los videojuegos. Con los videojuegos, iba sí, a decir Atari, ¿no? Ojo, iba a decir Atari. Entonces, ¿cómo convertirlo en ese juego? Claro que sí. Sumamente importante que ellos vean que es un juego, no venga, vamos a realizar ejercicio y que lo vean como una obligación o una directriz que se le está dando a ese pequeño o a ese adolescente. Entonces, siempre ellos van a aprender jugando. Un ejemplo, esto que estoy realizando es un jumpy, pero a ellos se les puede decir, vamos a hacer salto del payaso, vamos a hacer por ahí 20, 30 saltos del payaso, entonces el niño se va a involucrar y va a jugar. Sí, ellos nos van a dar como un juego. Eso resulta divertido para los niños. Claro que así. Sí, resulta divertido. Otra puede ser, aquí estoy haciendo elevación de rodilla y los brazos hacia abajo, entonces vamos a decirle a nuestros pequeños, bueno, vamos a hacer ese desplazamiento, cuidado, aquí hay cocodrilos, ajá, aquí hay un lago, vamos a levantar esas piernas, o sea, todo es un juego. Un tercer y último juego. Claro que sí, por ejemplo, podemos hacer esto, sentadilla, entonces, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Vamos a hacer como ranitas, vamos a hacer ranitas y vamos a hacerlo desplazando hacia adelante, ranitas hacia atrás, ranitas hacia adelante.
Muy bien. Cindy Estrada es profesora del INDER. Ustedes tienen un programa muy bonito, enfocado a la tercera edad, pero sí, también yo creo que podemos hacer toda esa sinergia con las personas mayores, con nuestros pequeños en casa y aprovechar estos espacios del INDER. Yo quiero que tú hagas la invitación para que las personas los vean. Claro que sí. En INDER Medellín maneja varias propuestas para todas las edades, desde madres gestantes hasta el adulto mayor. La invitación es buscar por Facebook la página INDER Medellín para que pueda visualizar todas esas actividades que tenemos para todos ustedes con mucho cariño. Cindy Estrada Sánchez, profesora del INDER, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Esperamos que regresen otras historias, otros cuentos así, que incentivemos eso. Pero tenemos una última recomendación, aquí la vamos a ver para que sepamos por qué es tan importante que la actividad física y vinculemos a nuestros hijos y nosotros como adultos también la hagamos. Así que ahí la vamos a ver en pocos segundos. Con la recomendación saludable al realizar actividad física, estamos contribuyendo a que nuestros hijos aumenten el rendimiento académico porque mejora la concentración, la memoria y el comportamiento. Al realizar actividad física en familia, ayuda a tener un mejor vínculo, fomentando así la confianza, el respeto y la autoestima. Muy bien, se nos acaba el tiempo, Manu. Qué dicha. Hemos disfrutado mucho esta mañana. Hemos empezado con toda la energía y con todas las ganas. Y eso nos gusta muchísimo. La participación de ustedes es fundamental. Gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos, porque sentimos la presencia y la compañía de todos ustedes. Así es. Mañana los esperamos a las 9:30 de la mañana. Es la cita que usted tiene con la vida saludable aquí en Mi Parque, Tu Casa, con Telemedellín. Y en radio vamos a tener a las 11:30. A las 11:30 estaremos loleando. Hoy un tema bien interesante, delicado, yo creo también. Invitamos a una psicóloga terapeuta, María Emma Martínez, con quien vamos a hablar si es posible prevenir el suicidio. Ella tiene una historia de vida muy dura, su hijo se suicidó hace 6 años y es una mujer que transmite una fuerza que de verdad los invito para que no se pierdan este espacio, 11:30 en Telemedellín Radio. Así, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden, mañana nos vemos 9:30 de la mañana acá en Telemedellín. Nos vemos. Nos vemos.